Amigos míos, entonces vamos a demostrar o a tratar de dilucidar una cuestión que tenemos con el concreto celular. Mira, aquí tenemos un bloque de concreto celular. Ustedes pueden ver sus burbujitas. Este es de una densidad de 700. Porque uno de los problemas que tenemos es que la gente siempre pregunta, pero bueno, ¿y si mi pared de concreto, será que yo puedo colgar un cuadro, le puedo poner un clavo? Si me toca colgar el televisor, ¿cómo hago? Bueno, pues vamos a meterle un clavo a esto, a ver, mis amigos, vamos a salir de duda. Aquí tenemos clavo y martillo. Vamos a enterrarle un clavo y le ponemos un peso. Vamos a ver. Vamos a ponerle el clavo, mis amigos. Por favor. Mire, primero que mire, no hay nada astillado, no se dañó nada. Si ustedes hubieran hecho esto con otro tipo de bloque, se desbarata. Un bloque de cerámica, pues no pueden porque se les parte de plano. Uno de cemento, pues tampoco hubiera resistido tan bien. Ahora vamos a ponerle el peso para ver. Bien. Tenemos este balde de agua, miren. Está lleno, como pueden ver, es un balde de 20 litros. Debe de pesar aproximadamente 20 kilos. Por ahí le supongo yo que debe pesar. Y vamos a ponerlo en nuestro clavo. Y vamos a tratar de levantarlo, mis amigos. Pausa ahí un momentico, ¿no? No, no sabe. Ya. Tranquila ahí. A ver si tengo fuerza para levantar. No, y que se no lo tape, no lo tape del sol. Bueno, aquí tiene. Observen, el clavo está firme. No se aflojó, no se abrió, no se agrietó. Observen. Por todos lados. Entonces, yo creo que con un par de clavos sí pueden ustedes colgar un cuadro, mis amigos. No hay problema, ¿cierto? Perfecto. Este bloque es maravilloso. Páuselo, por favor.